They say the legends of the past are meant to teach and warn the generations to come. Let me tell you my favorite story. Once upon a time, in a faraway land, ruled the great King Corvus. Mighty, wise, and kind, he was the true patriarch of his nation and a loving father to his only daughter, Princess Morrigan. The father's duty is to protect the family. When the kingdom was struck by a dreadful enemy, Corvus could not let himself hide behind the castle walls. He faced evil in the decisive battle, fighting side by side with his mightiest warriors. His army was victorious, but the price was horrible. The father had raised his daughter well. Morrigan, too, was ready to sacrifice everything for the family. Heartbroken, she locked herself away in the royal library, hoping to find a way to deal with the death itself. The candle flame was her only light. She scrutinized ancient tomes, one after another. She believed that the answer was close. She only had to dare break the old rules. Days passed, then months, years, until one day. Legend has it that the pain had driven her mad. They say Morrigan never left the library up until the very end, trying to open the gate to the realm of the dead, but to no avail. Do you know why this story is my favorite? Because it is far from over. King Corvus is yet to take back his throne. Con todos, querido amigo y amiga de Hero Wars, les saluda The Greedy, también conocido como el cucaracho de Hero Wars en Facebook. El día de hoy te traigo un nuevo vídeo acerca de el equipo de los no muertos. El equipo de los no muertos. Vamos a hablar acerca del equipo de los no muertos y por qué es tan popular entre varios jugadores que se quieren enfocar exclusivamente en PvP. Pero déjame decirte algo, querido amigo o amiga. Los no muertos son un equipo muy pero muy eficiente en PvP, son muy pero muy buenos, especialmente debido a su capacidad regenerativa, ¿sí? El día de hoy vas a conocer el equipo de no muertos y cuáles son las posibles variantes de las cuales puedes hacer con en tu equipo no muertos, ¿ya? Primero que todo hay que entender para qué, cuáles son las piezas principales del equipo no muertos. Obviamente las piezas principales son Corvus y Morrigan. Corvus y Morrigan. Corvus y su hija son las piezas fundamentales en el equipo no muertos. Y un poquito más Morrigan que el mismísimo Corvus. Por el motivo, chicos, de que Morrigan le proporciona una gran bonificación a todo el equipo de no muertos. Muchísimo más que el mismísimo Corvus. Si bien es cierto, Corvus puede potenciar mucho el daño del equipo de no muertos. Sin embargo, Morrigan proporciona curación y también proporciona resistencia mágica y armadura para permitirles aguantar mucho más frente a cualquier situación de combate, ¿sí? Por lo tanto, los no muertos son un equipo que debes tener, de igual forma que el equipo Yu, debes tenerle respeto a los no muertos, ¿sí? Los no muertos son un equipo bastante bueno, tiene una capacidad regenerativa muy buena, muy rápida. De hecho, se aconseja de que si ustedes quieren enfrentar un equipo no muertos, es recomendable utilizar a Biscuit, la mascota, porque Biscuit puede rezagar mucho la curación de Morrigan hacia Corvus o hacia sus aliados. Es una buena opción, pero no del todo segura. Como te iba diciendo, las piezas fundamentales en este equipo son Corvus y Morrigan. Como bien sabes en la historia, el papá de Morrigan, que es Corvus, padre adoptivo obviamente, falleció en combate
por proteger el reino de Dominio de la invasión de los demonios, ¿sí? De la invasión de los demonios, como justamente les conté en la historia. Que prácticamente, antes de empezar ya con la explicación técnica del equipo, quiero enviar un saludo y agradecimiento a Hanso, Francisco Hanso, el dueño de esta cuenta, de la cual me proporcionó acceso para poderles hablar acerca del equipo No Muertos. Hanso utiliza los No Muertos como su equipo principal, así que qué mejor que explicarles desde una cuenta principal de No Muertos. Porque a veces puedo darles una explicación desde mi propia cuenta, pero no será lo mismo que ya viéndolo en, pues relativamente ya en lo máximo y cómo pueden alcanzar su potencial, ¿sí? Ya, vamos a empezar por cuestiones de inversión. En cuestiones de inversión, chicos, en cuestiones de inversión, los no muertos requieren una inversión intermedia, no requieren tanta inversión como una celeste, por ejemplo, que es alta, o como una aurora, ¿no? Aunque no lo crean, el equipo de no muertos requiere mucho menos inversión que esos, ¿sí? ¿Saben por qué? Porque, ya como les había mencionado, la capacidad regenerativa de los no muertos es muy sorprendente. Morrigan puede curar dos veces, una con su armadura ósea y la otra con esta habilidad que se llama Luz Lunar. Es decir, tiene doble curación. Y como pueden observar, cura bastante bien. Cura cada 8 segundos, la una, y la otra cura cada 4 o 6 segundos conforme se activa la armadura de ósea. Y que encima también miren la cantidad de curación que puede proporcionar casi al máximo, porque todavía no está al máximo esta Morrigan, le falta todavía Ascensión, Asgard está apenas en el 4. Y miren que ya con esta, con casi al máximo, esta querida amiga ya cura 128.000 cada 8 segundos. Es un valor muy alto, demasiado grande, que puede ayudar muchísimo a un equipo de no muertos. Así que por ese motivo es que tienen que tener cuidado con su capacidad regenerativa. Mientras que con la armadura ósea cura 66.000, es decir, que casi cura 200.000 cada 8 o 10 segundos. Entonces, por eso es que el equipo de no muertos es tan bueno, tan regenerativo y aguanta muchísimo. Aguanta mucho. Sobre todo cuando está bien trabajado, ¿no? Porque pueden algunos que otros decirme, no, güey, yo he visto y caen fácil esas cosas. No, depende mucho cómo lo tengan trabajado. Es muy bueno, chicos. No requiere mucha inversión. La inversión es intermedia, como les digo. Por el motivo de que Morrigan, tanto Morrigan como Corvus se apoyan mutuamente para prolongar más su combate, ¿sí? El equipo de no muertos está categorizado como un equipo de prolongación de combate, al igual que Karg y Gemelos. Y también Dante. Que quiere decir que ellos sí o sí tienen que prolongar el combate si quieren llegar a ser eficientes. Cumplir con su objetivo, que es ganar el combate, ¿no? Mientras más prolongues el combate en contra de los no muertos, mucho mejor será para ti y mucho peor será para el rival. Contra un equipo no muerto, lo máximo que tienen que durar en el combate contra ellos es de 1 minuto. Si se pasan del minuto, tendrán relativamente problemas con los esqueletos de Morrigan y puede tener mucha desventaja, ¿sí? También recuerden que Morrigan es una counter pasiva de Astaroth, del tanque Astaroth, que mucha gente en el top lo utiliza, y también es una counter pasiva de Rufus. Tampoco deja revivir a Rufus, simplemente con que esté en rango violeta Morrigan ya no puede dejar revivir a Rufus. Y una buena base para tus no muertos, querido amigo, son Corvus, Morrigan y Marta, ¿sí? Marta, ¿por qué Marta? Chicos, Marta es la mejor médico sanadora del juego. Y ya de por sí Morrigan es una muy buena médica. Cura bastante bien. Tiene una capacidad regenerativa impresionante. Si acompaña con Marta, tendrá todavía muchísimas más. Además, recuerden que si ustedes ponen a Marta en el equipo de no muertos, obligan al rival a querer utilizar a Astaroth para quemarle la energía a Marta, para que no active su juramento de predecesora. De tal forma que de utilizar a Astaroth contra los no muertos es en vano, porque si es que no eliminas a Morrigan antes que Astaroth use su resurrección, no podrá revivir. Así que tengan mucho cuidado con esa situación de los no muertos, ¿sí? Ya, ahora sí, detalles técnicos. ¿Cómo los debemos trabajar a nuestros queridos equipos no muertos? ¿Sí? Bueno, primero vamos a analizar sus habilidades, ¿sí? Vamos a ser un poquito más detallistas en este video, como en los anteriores videos, casi no he hablado mucho de las habilidades, sino más bien el orden de glifos, aspectos, etc. Ahora vamos a hablar de las habilidades. La primera habilidad de Corvus es el golpe de los condenados, que como te dice en la descripción, reduce la defensa, la resistencia mágica y la mismísima evasión.
Chicos, esta habilidad es la única de todos los que existen en el juego que tiene la opción de reducir la evasión de un rival, ¿sí? La evasión, de tal forma que puede rezagar mucho la evasión de una Aurora, la evasión de un Dante. Entonces, mucho cuidadito con esta habilidad especial de Corvus, ¿sí? Mucho cuidado. ¿Se puede proteger? Sí, se puede proteger de Sebastián. Si Sebastián está en tu equipo, esta habilidad no podrá activarse, no podrá Corvus colocarte esta desventaja, ¿sí? Así que con eso puedes evitarte, no hay ningún problema. La otra habilidad que tiene Corvus es la unidad de los condenados, que prácticamente es un incremento de su ataque físico y mágico, de tal forma que esto le viene de lujo tanto a él mismo como a su hija, ¿sí? El daño mágico le ayuda más a su hija a curar más, a dar más bonificación de armadura y resistencia mágica. Y ayudar en muchas otras más situaciones, ¿sí? También puede ayudarte mucho. El altar de las almas, que es una de las habilidades más queridas de Corvus, y de hecho que muchos lo utilizan por eso, prácticamente Corvus invoca un altar de almas, pues prácticamente de guerreros caídos en el combate, que antiguamente tuvo Corvus en su batalla, de sus soldados. Y utilizas esas almas para devolver el daño que le hacen a todo su equipo, ¿sí? Este altar es mortal para algunos héroes de daño de área que no estén acompañados de un Dorian, ¿sí? Como cuáles: Iris, Heidi, Jasmine, Keira, Celeste, también puede ser devastador para una Celeste, este altar, porque cuando Celeste pone la llama maldita y dice que Morrigan tiene activa su ejército, ya Celeste le puede hacer daño a todo el equipo y puede llegar a morir rápido también por esta habilidad del altar de las almas. Así que mucho cuidado también con eso. El altar de las almas es muy peligroso para tus héroes de daño rápido, como ya les mencioné, Jasmine, Keira, Iris, Heidi. Mucho cuidado con tus héroes. También puede llegar a eliminar a un Orión si es que el Orión no está lo suficientemente fuerte y si es que no está acompañado de Doria. Una buena forma de frenar este altar de las almas a nuestro Corvus es con un Dorian. Si es que el DPS lleva a Dorian, se cura con el daño, de tal forma que ya será muy difícil eliminarlo. Muy difícil con el altar. De hecho, por no decirles imposible. Ah, me olvidaba de otros dos. Helios y Lian también son presas fáciles de este altar de las almas, ¿sí? Y el daño, como ya les digo, es daño real. Aquellos que no tengan entendido qué es el daño real, es el daño puro que recibe un héroe. Daño que no se puede reducir ni con ninguna bonificación de armadura, resistencia mágica o evasión. No se puede evitar el daño real. A excepción de un solo héroe que puede hacerlo, que es Anbari. Pero del resto, nadie más. Así que mucho cuidado con eso. Y la habilidad cuarta, que es el enroque, que prácticamente te protege a tu héroe que llega al. Que llega a reducir mucho su vida, él lo lleva al centro del equipo para protegerlo de algunas situaciones y así pues no lo alcancen literalmente. Pero no es del todo pues seguro. Siempre, eso solamente incluso solo aplica sobre los aliados. No se puede aplicar sobre el mismo Corvus, ¿sí? Entonces, de tal forma que tampoco es que digamos sea de tanto misterio. Prácticamente es un método de emergencia que te protege en ciertas situaciones, como por ejemplo contra un combate contra Yu, por darte ese ejemplo nada más. O Ahri, incluso una Kayla también te puede ir a estar protegiendo en esa situación de que no eliminen rápido a tus héroes magos que estén en la retaguardia. Ya. En cuestiones de aspectos, como yo las mencioné en un vídeo, chicos, en cuestiones de aspectos, si es que Corvus está con su hija, el orden de aspectos es el mismo que está establecido aquí, es decir, primero suben el que tienes por defecto, seguido el de profundidades, seguido el de primaveral y por último ya el lunar, ¿sí? Si es que está sin su hija, se suben primero el por defecto, seguido del primaveral o el de las profundidades, de ahí ya ponen lunar y por último el de primaveral o profundidades, es decir, que será como tercer puesto el lunar para que incremente más su resistencia ya que está sin su hija. Pero si es que está con su hija, no hace falta esa situación, ya que su hija proporciona la habilidad que se llama armadura ósea, que ya les voy a decir. ¿Ya? En estadísticas, chicos, Corvus es un muy buen tanque. No les digo que es el mejor de todos, porque prácticamente hay muy buenos tanques en el juego, Corvus, Morrigan, Aurora.
Pero Corvus es un muy buen tanque que más se enfoca en PvP que en otras cosas, pero no lo subestime. Que Corvus también puede hacer un gran daño con soltar a las almas a algunos jefes, como el mismísimo Osh. También puede ayudar bastante en Asgard, ¿sí? Puede ayudar. Ya que devuelve todo el daño que le hacen las esferas a él, le devuelve, ¿sí? Entonces, gracias al último aspecto de resistencia mágica que le proporcionaron, pues podría estar aguantando un poquito más a las esferas de Asgard. Y como pueden observar, Corvus alcanza un aproximado de 863.000 puntos de salud, que prácticamente tiene mucho menos que Astaroth, mucho menos que Anbari. Por ejemplo, el mismo Anbari de Jenny alcanza 1 millón y piquito. Aquí mismo se los dejo en pantalla. El Anbari de Jenny tiene 1 millón y algo. Mi Astaroth tiene también 1 millón y algo. O sea, tiene mucho menos salud. Es por lo que le falta todavía un aspecto de salud. Es lo que más necesita en estos puntos de la vida. Pero bueno, no vamos a ser exigentes tampoco. No hay que tampoco subestimar a Corvus. Es un muy buen tanque que, ya te digo, te protege de algunos héroes en específico, como Yasmin, Keira, Helios, Lian, Iris, ¿sí? Heidi, si es que no están con Doria. Después eliminar literalmente, prácticamente, entre comillas, sencillo, ¿sí? Pero tampoco te confieso. Y también ahora, con el aspecto de resistencia mágica, tiene una gran cantidad de resistencia mágica, llega a 40.000 sin la bonificación de su hija, que prácticamente su hija le proporcionaría, de lo que veo aquí, 23.445 puntos mal. Quiere decir que con la unidad, con la armadura ósea, él puede alcanzar 60, ¿sí? No, 53.000 de resistencia mágica. Y esa cantidad de resistencia mágica te puede proteger hasta del mismísimo Orión. Podría. O también de algunos equipos mágicos que no tengan mucha penetración mágica, como por ejemplo un Satori, como por ejemplo. O de una celeste. Ya con este aspecto de resistencia mágica, ya Corvus se protege bastante bien de las celestes, que también sea un poquito dolor de cabeza para nuestro Corvus, ¿sí? Así que, ojito con eso. En cuestiones de glifos, chicos, el orden de los glifos también ya las establecí en el vídeo de los glifos, ¿sí? Si está con su hija, lo primero que ustedes le tienen que trabajar, pues, es la salud, seguido de la armadura, seguido de la fuerza, la resistencia mágica y por último el daño físico. Me parece que sí les puse el orden. Y si no, pues prácticamente salud, fuerza, daño físico y las últimas resistencias, porque Morrigan ya le cubre sus necesidades, ¿sí? Y en cuestión de artefactos, como siempre les digo en todos los vídeos, el orden de los artefactos es el mismo para todos, salvo cierta excepción, como solamente Sebastián y Nebulosa, más o menos. ¿Ya? Primero es el pacto del protector, seguido del anillo de fuerza, y por último el primer artefacto, que es la aguja del rey demonio. En el reino muerto. Si algunos son nuevos en este vídeo, yo les establezco un orden para que su héroe se desenvuelva muy bien en un tiempo mucho más breve. ¿Sí? No, recuerden que el orden que yo establezco no es obligatorio. No es obligatorio, querido amigo o amiga. Tú también tienes tu criterio y tú también decides qué es lo mejor para tu héroe. ¿Sí? Yo prácticamente te estoy comentando mi experiencia en base a lo que ya viví. Nada más te estoy dando un consejo de vida. ¿Ya? Entonces, esa situación técnica de Corvus en la cuestión de Morrigan, pues prácticamente ella tiene cuatro habilidades, que la primera es el ejército de Ultratumba, que como su nombre lo dice, ella invoca un ejército, que este ejército es muy servicial, ya que puede distraer bastante a algunos héroes en específico, como por ejemplo Dante, Jasmine. También se da el caso de Jasmine. A veces Jasmine le puede hacer el baile de la muerte a algunos de estos ejércitos y no a la misma Morrigan o algún equipo o algún héroe del equipo principal aliado, ¿sí? Sí, entonces son distractores, ¿sí? Más que el ejército de Ultratumba, tómenlo como consideración que esta habilidad se llama distractores de Ultratumba. Ya. Se llaman distractores de Ultratumba porque pueden ayudarte a salvarte de algunas situaciones muy buenas, como por ejemplo los golpes de Carlos, los golpes de Dante, puede ayudar, ¿no? Pero no te aseguro que sobrevivas, simplemente te digo que pueden ayudarte a rezagar algo el daño de un Dante, ¿sí? La armadura ósea, que prácticamente esta es la habilidad maravillas de Mokrigan, es la que más llama la atención y la que más buena es en ella, ya que la armadura ósea
proporciona más resistencia mágica, más armadura a todos los muertos, los no muertos, ojo, no les da todo el equipo, no les puede dar todo, simplemente a los no muertos, ¿sí? Que prácticamente es Mogigan, Scorbus, Phobos y sus calaveritas, las que controla. A esos les da más bonificación de eso, ¿sí? Y recuerden que no hace mucho ya le actualizaron a Mogigan, ya que sus calaveritas anteriormente no ganaba la bonificación de penetración de armadura, pero ahora sí ya, ¿sí? Y la luz lunar, que prácticamente también es una habilidad muy buena, que se activa cada 8 segundos en combate, y ella lo que hace es curar a sus aliados no muertos más lastimados, por así decirlo. Prácticamente es cuando ya está casi agonizante. Si es que su salud baja del 20%, ya automáticamente usa esta habilidad. Y pues prácticamente es un plus, porque está dándoles un respiro grande a sus aliados no muertos. ¿Sí? Y la nigromancia, que es la habilidad meta, que muchos me habían dicho la suben solamente por esta habilidad y no por las demás, ya que esto impide la resurrección de algunos héroes, ¿sí? Como son Astaroth y Rufus. Astaroth y Rufus no pueden resucitar con esta habilidad que se llama nigromancia. Ni ningún otro héroe que sea objetivo tal vez de Astaroth no pueden resucitar, ¿sí? Ella invoca las calaveras, que prácticamente es otra forma también de distracción. Por ejemplo, si en un equipo Keira alguien muere de la parte de atrás, Keira automáticamente se dará la vuelta y atacará a la calavera del aliado que Mogigan invoca. Y así las cuchillas no les pegarán a otros aliados. Así que es otra especie de distractor también de algunos héroes que hacen ese tipo de daño de área. Como Keira. El mejor ejemplo es Keira. Creo que ahí también pueden existir otras opciones que también son muy buenas y pues que podrían ser consideradas también en algunas situaciones más, ¿por qué no? De tal forma que se podría hacer. Ya, cuestiones técnicas, chicos. En aspectos, el primero que siempre se sube es el por defecto, seguido del daño mágico. Ahí el de salud y por último el de armadura. Prácticamente el orden es el mismo que está aquí por estándar establecido, ¿sí? Para que tengas un mejor desenvolvimiento con tu Mogigan. En glifos, el orden de los glifos es la salud, la inteligencia, el daño mágico, la armadura y por último la resistencia mágica. Pero si quieres un poquito ser más eficiente, podrías también irte por salud, daño mágico, inteligencia, armadura y resistencia mágica, es decir, en sentido antihorario desde la salud. Desde la salud, daño mágico, inteligencia y por último los otros dos. Ahí tú ves lo mejor para tu héroe. En cuestiones estadísticas, miren que en la Mogigan de Hanzo tiene 500.000 de vida, tiene casi la misma vida que Lars y tiene una gran cantidad de armadura y de resistencia mágica, es muy buena. Y encima que también se proporciona a ella misma armadura con esta habilidad que es la armadura ósea. Así que podríamos decir que ella es la segunda mejor médico en cuestiones de aguante del juego. Porque la primera es Marta. No hay quien supere el aguante de Marta. Marta tiene demasiada vida, muchísima. En este momento en pantalla les dejo una captura de mi Marta como la tengo. Miren la cantidad de vida que tiene y eso que todavía no tiene a tope su aspecto de salud ni nada. Tiene una gran cantidad de vida. Aguanta bastante bien Marta, ¿sí? ¿Sí? Pero Mogigan también puede aguantar mucho, muchísimo, en especial gracias a sus habilidades que tiene, ¿sí? Es la segunda mejor médico en aguante del juego, ¿sí? Ella también puede aguantar muchísimo, mucho, pero en cuestiones de sanación, pues no se cura tan rápido como Marta, por eso es que Marta todavía le gana ese papel, por la curación instantánea que tiene, ¿sí? Eso. Entonces ya les dije en glifos, en artefactos de igual forma, primero libro, seguido al anillo y por último el primer artefacto, ¿sí? Ese es el orden que yo les recomiendo, chicos. Yo les recomiendo, ojo, recomiendo, no se sientan tampoco obligados, ¿sí? Ya. Y asimismo Marta, que aquí mismo también está Marta, de hecho, mire que aquí Hanzo la tiene así. Le faltan todavía algunas cositas y tiene ya 616.000 de salud. 616.000. ¿Sí? Tiene mucho menos armadura que Mogigan. Muchísimo menos y resistencia mágica también. Pero gracias a su habilidad que se llama Secreto de la Longevidad, es que ella se hace prácticamente, entre comillas, inmortal. Es muy difícil eliminar una Marta.
Por no decirles imposible, porque hay formas, existen muchas maneras, como por ejemplo un Jorgen que ataque atrás a Marta y tú tengas a Karg, por darles ejemplo, o con un buen Yu bien trabajado, también se la pueden eliminar, pero para eso hay que tener algunas situaciones especiales, ¿sí? Entonces, esa sería una base muy buena para tus no muertos, Corvus, Morrigan y Marta, y los otros dos ya va a depender de tus gustos y de tus necesidades en combate. Si quieres enfocarte para que se haga general, puedes irte por estos tres. Por estos tres como base. Estos tres como base. Y también utilizar, por ejemplo, si quieres que se haga general, puedes utilizar a Keira. A Keira y a. Y a Isaac o a King Mao. Alguien que le dé más penetración a armadura. O a una Jasmine en sí. Es decir, Corvus, Morrigan, Marta, Jasmine y Keira puede ser una buena opción. Pero si te quieres proteger más, un poquito más de algunas desventajas, puede ser Corvus, Morrigan, Marta, Sebas y Jasmine o Keira, como tú mejor te acomodes. Que no te preocupes que ya te voy a enseñar algunas situaciones. En órdenes de grifos de Jasmine y esas cosas, chicos, ya les especifiqué en un vídeo que se llama Equipo Jasmine, así que no creo que haga falta que les vuelva a decir, ¿sí? Ya. Entonces, vamos a verlo ya, mucha charla y menos acción y más acción. Más acción, por favor. Vamos a verlos actualmente en campaña cómo se desenvuelve el equipo de no muertos de Crow. Vamos a irnos de Crow, perdón, de ya estoy peleando, pensando en el peleón. Ay, de Hanzo. Hanzo. No me confundas así de feo, Greedy, me dirás. Una disculpa, Hanzo. Se me confunden los nombres. A ver, vamos a pasar a este que es Camino de la Locura, de la cual algunos jugadores se estancan. Miren, aquí voy a utilizar a Sebas. Ah, cuestiones de asistencias, chicos. Va a depender mucho la situación de combate, ¿sí? Si ustedes se enfrentan, son equipos no muertos, ¿no? Háganse la idea de que en este video ustedes son equipos no muertos. Si ustedes se enfrentan a equipos de golpes fuertes, como por ejemplo a un Dante, a un Karg, a un Yu, lo mejor es que ustedes lleven a Corvus con Oliver para que pueda aguantar, ¿sí? Corvus con Oliver. Y a Morrigan con Axel. Así. Si es que van con Yu, pues es mejor que Axel la lleve Marta atrás. Para que no tengan problemas con que le vaya a eliminar a su Marta de un golpe el Yu, ¿sí? Tengan mucho cuidado con Yu. ¿Sí? Morrigan quedaría sin asistencia, pero no pasa nada. Lo mejor e ideal en el equipo no muertos es que no te muera, pues, contra un Yu, pues que no se muera Marta, porque si no, ahí sí va a ir poquito a poquito de atrás para adelante. Te van a eliminar. Así que ten mucho cuidado con esa situación. ¿Ya? Esas son las asistencias que deben ser. Si en todo caso ustedes se van a enfrentar a un equipo que tenga Sebastián, por darles ejemplo, ahí lo mejor es que ustedes pongan a Biscuit con Corvus y a Morrigan con Oliver. Así, ¿sí? Si es que en el equipo existe un Sebastián, para que Corvus pueda eliminar rápido el escudo de protección de Sebas, ¿sí? Ya. En algún video más adelante se los voy a explicar cómo es que es eso de la asistencia de Biscuit, no se preocupen. Y si se enfrenta a un equipo de daño muy alto y rápido, como por ejemplo una Keira, lo mejor es Albus, para que Keira se pueda eliminar mucho más rápido con el altar de Corvus, ¿sí? Ya. Pero en esta ocasión voy a irme así. Voy a irme así. Sí. Ya, vamos allá. Vamos a ver qué tal se desenvuelve en el equipo de los muertos en la campaña. Miren que llevo a Sebastián para protegerme de los taladros, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver qué tal tu equipo, amigo Hanzo. El equipo de no muertos. Es un equipo que hay que tenerle bastante respeto, chicos. Ahí está. Y activó el altar. Necesito eliminar al médico. Ahora, Jasmine ya le está apuntando. Excelente. Vamos con el de atrás. Ve cómo distrae.
distraen. Ya el tirador no le estaba atacando a su equipo. Utilicemos el combo penetración de armadura y críticos de Jasmine. ¿Se acuerdan? Ese combo que muchas veces les mencioné. ¿Sí? Vamos a darle a ese tirador. Penetración de armadura que le da Mugigan. Y el salto de Jasmine. Y verán cómo le va a hacer de daño al tirador. Lo mató de un golpe. Peligroso combo. Muy peligroso. Pero bueno. También es un buen combo también utilizar con Jasmine. Por el artefacto de Mugigan, ¿sí? Eso es un muy buen combo, chicos. Eso es un combo no muertos bueno para campaña. Para campaña está excelente. Y para otras cosas también, ¿por qué no? Sin embargo, la capacidad regenerativa no es del todo completa, porque aquí podríamos poner a Celeste en lugar de Sebas. Y ahí sí sería un combo pues bastante bueno. Miren ya otra vez. Vamos a eliminarlos de un golpe al médico, que dicen. Lo eliminamos de un golpe. Chau, chau. Vamos a mandarlo a dormir. Bueno, vamos a mandar a dormir a ese sacerdote con el combo de penetración de armadura de Mugigan y críticos de Jasmine. Y miren lo que va a suceder. Tiri, tiri, tiri. Ya, ni siquiera le bailó todo. Le bailó sabroso. Vamos con la otra médica. Aún está activa la penetración, así que todavía funciona. Ve la cantidad de daño. Prácticamente en todo el combate los no muertos se mantuvieron curados. Y eso es gracias a Mugigan con su armadura ósea, a Marta. Entonces miren la capacidad que tiene este equipo de no muertos. Vamos a ver qué tal le va contra Seymour. ¿Qué dicen? Vamos a probar a ver qué tal le va contra Seymour, que también me da a mí mismo curiosidad a ver qué tal le va contra Seymour. Pero bueno, aquí nosotros ya tenemos que ser un poquito más cuidadosos y vamos a utilizar a Yu. Y no sé la verdad cómo lo pasaría a Crow. A Seymour, no sé cómo la pasaría, pero bueno, déjeme ver cómo tiene sin rostro Crow. Crow este. Hanzo, ay, que confundo los nombres. Hanzo. A ver qué tal tiene a sin rostro. Miren, lo tiene así. No sé si es que le vaya a aguantar. Creo que no va a aguantar. Vamos a poner aquí a Oliver. No creo que aguante. Yo creo que mejor sería ir con Jasmine, porque es el que más fuertecito tiene. Pero bueno, primero vamos a ver así, ¿sí? Vamos a ver así, a ver qué tal. Vamos a ir aquí con Albus. No, no va a aguantar ese sin rostro. No va a aguantar. No, no va a aguantar, no va a aguantar, pero veamos qué tal, a ver si es que se desenvuelve bien. No sé cómo las pasaría Hanzo con los no muertos. Tal vez puede ser con Jasmine en lugar de sin rostro. Prácticamente es la mejor opción. Pero vamos a ver qué tal le va así. Vamos si copiemos la habilidad de Yu para que no muera sin rostro. No. No. No se pudo. Pero vieron todo el daño que le devolvió Corvus. ¿Sí le vieron todo el daño que le devolvió Corvus? Interesante. No, no puede con sin rostro. Vamos a ver con Jasmine. Así. Sí, yo creo que así la podría estar pasando. Pienso yo que sí. Vamos a devolver aquí algo para que le haga más daño. Aquí Fenris. Podríamos ir hasta con Sebas, así. Para que haga más daño el Yu. También podríamos irnos así. Y aquí poner a Albus, por ejemplo. Y aquí así. ¿Por qué no? Vamos a probar así, a ver qué tal.
Ahí viene el impacto. Se ven todo el daño que le devolvió Corvus a Seymour. Muchísimo daño, ¿eh? Vamos a activar al ejército. A ver qué tal. No destruyen. Sebas protege del congelamiento, así que no les pasa nada. Es una buena técnica de utilizar a Sebas. Una ventaja, ¿no? Bueno, es que Albus también es la clave aquí también. Le está haciendo mucho daño a Simon. Voy a protegerme del impacto de la piedra con Corvus. Bueno, no me deja activarlo, pero... No me dejó activarlo. Ni modo. Ahora sí. Ahora llega el momento decisivo. Lo lograron. Destruyeron las estatuas. Adelantar. Hace mucho daño los no muertos, ¿eh? Hace mucho daño. Las estatuas las destruyen rápido, miren. Gracias al ejército de Mogrigan. Aprovechen ahí. Vaya, vaya, ¿cómo les quita vida? Muchísima vida. Mucha, mucha. Ya ni siquiera es necesario acelerar con Marta para destruir las estatuas. Wow, wow, wow. Increíble. Increíble la capacidad del ejército. Sí, increíble. Me ha sorprendido. Ni siquiera es necesario acelerar con Marta para que destruyan las estatuas, chicos. Las destruyen rápido. Seymour no tiene oportunidad de hacer nada. Prácticamente. Y muerto. Sí. Sí, chicos. Prácticamente Mogrigan es una excelente opción para destruir las estatuas de Seymour. Mis respetos para tu Mogrigan, Hanzo. El ejército de Mogrigan ataca muy rápido las estatuas, las elimina muy rápido. Entonces, pero bueno, tampoco hay que ser un poco más realistas en el asunto. La Mogrigan de Hanzo está prácticamente casi a tope en todo sentido de la palabra. Está a tope en glifos, en aspectos, en artefactos. Entonces, habría que ver un poquito más comparada la realidad con una Mogrigan que esté más bajita. Pero bueno, como vieron, la parte ventajosa de las estatuas, que afortunadamente, que sí me he dado cuenta, las estatuas que pone Seymour no tienen protecciones, no tienen armadura, no tienen resistencia mágica, no tienen nada. Es por eso que los esqueletos de Mogrigan le pueden hacer un montón de daño a las estatuas, eliminándolas súper rápido. Así que, punto para los no muertos contra Seymour, son una muy buena opción. Les sobró hasta un minuto. No es que lo destruyeron con las justas, ¿no? Les sobró un minuto. Sin embargo, hay que recordar que... Perdón. Sin embargo, hay que recordar que también aquí está Sebas, que proporciona críticos a las calaveritas de Mogrigan. Así que eso también puede ser un punto clave para que eliminen rápido las estatuas. Que Sebas les proporcione críticos, ¿sí? Recuerden que Sebas proporciona crítico a todo el equipo, ¿sí? Con su laúd, con el artefacto. Así que eso ayuda bastantísimo. Así que ese puede ser también la razón por la cual las eliminan súper rápido. Por un Sebastián.
Así que ahí ustedes ven, chicos, la mejor opción, ¿sí? Ya vamos a ver cómo le va en arena actualmente. Él está en el puesto 36 de la arena. Y veamos qué defensas ha hecho aquí. Tiene una defensa fallida. Aquí un montón de defensas exitosas. Miren, tiene más exitosas que fallidas. Prácticamente el equipo no muertos es bastante peligroso, chicos. No se lo tomen a la ligera. Como les digo, tiene una capacidad regenerativa muy, pero muy alta. Muy, pero muy alta. No se los tomen a la ligera. Aquí perdió un equipo con Dante. Veamos qué tal les fue. No se los tomen a la ligera, sí, por favor, chicos. Los equipos no muertos son peligrosos. Especialmente cuando están bien trabajados. Cuando están bajitos, pues tienes oportunidad. Pero cuando están bien trabajados, chicos, ténganle miedo, ¿sí? Así mismo como lo dice, son no muertos. Ténganle respeto. Veamos esta repetición de batalla de Hanzo contra Wilco el Dioleon. No hablo taca-taca. Bueno. Veamos, mira, utilizó a Biscuit porque prácticamente es una pieza fundamental Biscuit para luchar contra los no muertos. Como les digo, no les deja vivir. Pero prácticamente ahí Jasmine fue un estorbo total. Jasmine muere súper fácil contra el altar de Corvus, como les decía. Así que cuidado con utilizar a Jasmine contra los no muertos. Y a ver lo que sucede. Prácticamente se fue de kamikaze. Bueno, cosas que pasan, dijo el aduanero. Aquí está Crow con Phobos. E Isaac. Y pues miren, si ven como el Dante les pega al ejército y no a Morrigan, entonces sí, por eso les digo que el ejército de Morrigan sirve mucho como distractor. Así que podría ser llamado la habilidad distractor de ultratumba y no ejército, distractor de ultratumba. Piense que ese es el nombre real de la vida, distractores de ultratumba. Ya. Porque puede ayudar mucho en esa situación. Miren que Dante les apunta al ejército y no a Morrigan ni a los que están más atrás, ¿no? Entonces, ese es un plus. Es un plus, ¿sí? Y ya murió Dante. Ahí ya no va a hacer nada. Solo alcanzó a eliminar a Isaac, nada más. Aguantó el Corvus como los grandes. Ay, Morrigan, como si ven cómo le cura de rápido Morrigan a Corvus, muy pero muy rápido. Entonces, eso les digo, tiene una capacidad regenerativa que es excelente. Muy buena batalla por parte de Will Cordelion. Muy buena, diste lo mejor de ti, Will Cordelion, pero no fue suficiente para vencer a nuestro querido Hanzo. Así que miren, y lo tiene asistido de Albus, justamente como les digo, para hacer más daño con su altar. Lo tiene asistido de Albus. Entonces, miren. ¿Sí? Miren, aquí utiliza una Keira, cosa que es un error gravísimo. Utilizar a Keira también, de igual forma, Keira. Supongo, ¿cuánto les ha puesto que la primera que murió en este equipo fue Keira? Ya van a ver, les ha puesto. Les ha puesto 30k de esmeraldas. Les ha puesto 30k de esmeraldas. Ahorita mismo, sin necesidad de ver la batalla. Ya sé quién muere primero. Sin necesidad de ver la batalla. 30k de esmeraldas. En ese instante. ¿Qué fue? En ese momento. 30k de esmeraldas. A que les apuesto que el primero que murió fue Keira. La primera, mejor dicho. Ya ven. Se muere. Ya ven. ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? ¿Ya? Del equipo rival, obviamente. Nunca dije que fue del combate porque me consta que fue Phobos, pero no, yo dije del equipo rival. ¿Quién murió primero? Keira. Por el daño que se devuelve. No, güey, se murió primero Phobos. No, no, no. Paga, paga, paga. No, no, nada que ver. Estamos hablando del rival. Sus necesidades no son problema mío. No son problema mío. No. No, es un problema mío. Uy, no, sí que chiste, de verdad. Ah, bueno. Ya está. Ahora sí, vamos con el plato adicional. Vamos a ver. Bueno, antes de ya ir a ver las combinaciones PvP que pueden armar con los queridos amigos no muertos. Vamos a ver, por cierto, Hanzo. De verdad que me sorprendió mucho el equipo de no muertos contra Seymour. Vieron que destruyeron las estatuas súper rápido y eso puede ser un plus enorme
para derrotar un Seimon. Una Morrigan es una muy buena opción. Una muy buena opción que la podría recomendar más adelante. Pero ya te digo, hay que ver la realidad. La Morrigan también está bien trabajada, está a tope. Así que podríamos decir que está como para evaluarse, ¿sí? Pero de verdad que vi, ni siquiera fue necesario acelerar. Se dieron cuenta ustedes mismos, ni siquiera fue necesario acelerar con Marta para que las estatuas sean destruidas al tiempo. A tiempo, ¿no? No fue necesario. Prácticamente el ejército mismo las eliminó súper rápido, las estatuas. Así que, ¿sí? Sí, chicos. ¿Sí? Vamos a ver qué tal le va contra los subjefes de Asgard. Creo que actualmente están dos. Sí, actualmente solo hay dos. Vamos a ir con los no muertos, con Sebas y con Jasmine. Vamos a irnos así. Vamos a utilizar a Axel para que le pueda pegar a Jasmine. Porque de lo contrario, si ustedes no utilizan a Axel, Jasmine nunca podrá pegarle a ese jefe. Especialmente si no queda enfrente, ¿no? Si es que queda atrás de alguien. Así que para eso Axel es importantísimo ahí. Hubiese puesto. Ay, hubiese puesto a Albus en Corvus. Error mío, no me di cuenta. Pero bueno, ya está. Ya está, no vamos a. No es tiempo de lamentos. Para que les devuelva todo el daño a las esferas, miren. Entonces, mientras más daño rápido le hacen a Corvus, todo el altar les devuelve todo ese daño a las esferas, ¿sí ven? Entonces, miren, se devuelven ellas mismas el daño prácticamente. Y el mismo recibe el daño también el jefe. Prácticamente, Corvus, quien eliminó al jefe fue Corvus y no en sí la Jasmine. Veamos quién hizo más daño. Veamos quién hizo más daño a fin de cuentas. A fin de cuentas, más daño hizo Corvus que Jasmine. Miren. ¿Se ven lo útil que es saltar? Especialmente aquí en Asgard, contra los subjefes. Muy bueno, muy bueno. Corvus hizo más daño que la misma Jasmine. Y eso que me olvidé de ponerle a Albus. Ojito, me olvidé de ponerle a Albus. Si no hubiese hecho mucho más. ¿Qué? Muy bien por Corvus. El altar de Corvus, mucho daño hace, chicos. Es una especie de DPS, por así decirlo. Y es tanque a la vez. Vamos a poner aquí a Albus. Aquí sí está bien con Oliver. Fenris. Vamos a ir a sí mismo. Sí, de igual forma con Axel para que no les terminen eliminando Naos. Así que vamos allá. Le dejo en automático para que ya se desenvuelvan solo, ¿no? Ah, por cierto, alguna estrategia en particular en automático, en manual con los no muertos, ya les enseñé una. El combo de penetración de armadura y críticos de Jasmine, eso es uno muy bueno, que ya les enseñé cómo utilizarlo en la campaña. ¿Lo vieron? Eso lo puede utilizar en cualquier capítulo, pero prácticamente la condición es que tengan a Morrigan, a Jasmine y a Axel para que puedan apuntar con Jasmine, ¿sí? Miren, se devuelve todo el daño, se devuelve el mismo Naus. Veamos en esta ocasión. Ahora sí creo que hizo más daño Jasmine. Creo que sí. Creo que sí hizo más daño Jasmine en esta ocasión. Sí, les dije, Jasmine. Ya que este jefe no hace muy daño muy rápido, ¿sí? Entonces, bueno. Pero bueno, vamos a verlo ahora contra una batalla normal. Y ahí sí ya nos vamos a. Ya nos vamos a las combinaciones, sí, que algunos han de estar diciendo, uy, quiero ver combinaciones de no muertos, ya sé que son buenos. Paciencia, paciencia, la paciencia es virtud de sabios. Miren, el altar le devuelve el daño a la maga de acá atrás. Prácticamente, chicos, Morrigan no se queda atrás tampoco. Si hace algo de daño, ¿sí ven? Tampoco es que se quede atrás. Morrigan también ayuda bastante, especialmente con su ejército de distractores. Muy bueno, chicos, ¿sí? El equipo de no muertos es muy bueno, chicos. Yo ya de por sí les decía desde hace tiempo que es muy bueno, especialmente en modalidades de PvP para luchar en la arena, la gran arena, etcétera. Pero, si ven, ustedes mismos juzguen, también es muy bueno Corvus contra algunos jefes, como por ejemplo contra el mismísimo Seymour, ya lo acaban de ver. Es excelente contra Seymour. Muy bueno también con algunos subjefes, especialmente contra el Meditador del Abismo, ¿cómo se llama ese? Pues. A ver, Naus es el del cañón, Mérida es la que tiene el arpa. Y el del abismo, ¿cómo se llama? Ah, Ra Osu. Ra Osu.
Así, el meditador del abismo, ese que acabamos de ver de las esferas. Y contra el mismo Osho sucede lo mismo. Las esferas, como le pegan muy rápido a Corvus, pues el altar les devuelve todo ese daño y las termina eliminando rápido. Podría ser una segunda opción como equipo para Asgard. Podría, aparte del meta, ¿no? Ya saben cuál es el meta. Martha, Sebas, Nebula, Isaac y Yu. Ese es el meta de Asgard. De ahí podría ser uno de los no muertos que también sale muy bueno para Asgard. ¿Sí? Entonces, ahí ustedes saquen sus propias conclusiones, chicos. Ustedes saquen sus propias conclusiones. Y vamos a irnos al documento de las combinaciones de no muertos que puedo recomendarles. Vamos allá. Bueno, queridos amigos y amigas de Hero Wars, aquí ya les traigo algunas combinaciones de las cuales les puedo recomendar para equipos no muertos, ¿sí? Una de ellas ya la acaban de ver, que era Martha, Sebas, los no muertos, a Corvus y Morrigan y Jasmine. Es una muy buena combinación, que si la juegan de manual pueden hacer muchas cosas, muchas buenas cosas, ¿sí? Muy buenas. Como no estamos actualmente en tiempos de guerra, ya que ya pasó. No puedo enseñarles en guerra cómo utilizarlos en sí, pero no se preocupen, creo que no hace mucha falta porque ya les digo, estos equipos no muertos por lo general funciona mejor en automático que en manual, porque no hay muchas cosas que hacer, a excepción de que utilicen a Jasmine en su equipo, ya saben cómo el combo de penetración de armadura de Morrigan y de críticos de Jasmine, como muy peligroso por cierto, y en algunas otras situaciones también se podría utilizar en manual, que ahí también les podría enseñar más adelante, sí, pero en este vídeo ya les digo. Les enseño lo principal. Ya, aquí hay algunas combinaciones que no son muchas que recomiendo, no son tantas que digamos, porque estas son las más populares. El meta no muertos, chicos. El meta no muertos, la palabra meta, la definición de meta, para aquellos que no sepan, que ya muchos tienen confusión con lo que significa meta. El meta significa sinergia, prácticamente. Es como que es idéntico a sinergia. Sinergia no muertos. O sea, en vez de decir meta no muertos, dice sinergia no muertos. ¿Ya? Meta significa que es un equipo que hace muy buena sinergia, excelente sinergia, que es muy bueno, y que va a depender mucho también el meta para algo específico. Por ejemplo, el meta Asgard, ya les mencioné cuál era. Martha, Sebas, Nebula, Yu, Isaac, meta Asgard. El meta no muertos, en cambio, son los equipos no muertos que tienen muy buena sinergia, son bastante resistentes, hacen mucho daño en ciertas situaciones. Y pueden desenvolverse muy bien para uno de tus objetivos que puede ser la arena, ¿sí? Así que conozcamos los metas. El primer meta que yo recomiendo de no muertos es con Martha, Celeste, Morrigan, Jasmine y Corvus, ¿sí? Este meta es bastante vulnerable a un Helios, pero recuerden que Corvus también es un counter activo, un counter activo de Helios, porque puede llegar a eliminarlo muy rápido si es que no tiene a Dorian de su lado, ¿sí? Si es que no tiene a Dorian de su lado, puede llegar a eliminarlo muy rápido. Sin embargo, algunas situaciones pues de equipos no muertos que pueden ser eliminados fácil son estos de aquí, con golpes muy fuertes, ¿sí? Muy pero muy fuertes. Este Dante ya lo vieron en acción, no logró vencerlos, pero si es que el Dante está acompañado de una gran cantidad de críticos, puede llegar a eliminarlo, ¿sí? Una debilidad muy grande de los equipos no muertos, chicos, son los críticos, ¿sí? Si ustedes les atacan con equipos críticos, con golpes fuertes, como por ejemplo un meta Jasmine con Jett, puede llegar a eliminar a todo el equipo no muertos. Podría, si es que la Jasmine tiene a Dorian de su lado, por ejemplo. Si no tiene a Dorian de su lado, no pasa nada. Despreocúpense porque el altar de Corvus la va a eliminar. Como ya les aposté las 30 de esmeraldas a sí mismo. Que sí, por cierto, yo gané, yo gané. Entonces, bueno. Entonces, la debilidad de los no muertos, ya les digo, es Dorian. Si es que Dorian está dando vampirismo a algunos héroes, como por ejemplo, que son vulnerables a su altar, como ya les digo, Keira, Iris, el mismo Orión también puede llegar a morir por un Corvus, podría. Así que por eso el ODH es una muy buena opción para combatir un equipo de no muertos. No les digo que es la mejor, no les aseguro que les gane, simplemente va a depender mucho de cómo tengan a sus Oriones, etcétera. Ya, pero eliminar a Corvus es fácil, porque no tiene muy buena resistencia que digamos, como a comparación de otros tanques. Ya vieron, tiene mucho menos vida que los otros tanques, 200.000 menos prácticamente, casi. Entonces, con golpes fuertes puede llegar a eliminarlo rápido. Y si es que nuestra Morrigan no lo cura rápido, recuerden que tiene que reducir su salud hasta el 20% para ahí apenas curarle. Pero si es que, por ejemplo, está con vida del 40% y Yu está potenciado de Sebas y encima de Nebulosa, que es el meta Yu, y le da un golpe súper fuerte, chau, chau,
Corvus. Así que esa es la realidad. Y lastimosamente, Corvus puede recibir asistencia de Albus, de Biscuit, de Oliver. Y creo que no puede recibir de Axel, ¿no? Creo que no puede. No, creo que no puede recibir asistencia. Pero bueno, vamos a ver si podemos aquí mismo corroborar ese asunto. Vamos a verlo aquí. Aquí mismo en el juego. Déjenme nomás les muevo esto así. Disculpen que tengan que ver la pantalla así. Solamente un momento para corroborar ese asunto. Ya que yo no uso a Corvus. Así que sepan comprender que tampoco puedo saber las asistencias de todos los héroes, ¿no? Pero yo tengo entendido que no. Tengo entendido que Corvus no puede recibir asistencia de Axel. Tengo entendido. Sí, tenía razón. No puede recibir asistencia de Axel. De tal forma que un golpe fuerte puede llegar a eliminarlo. Puede. Podría. Así que por eso es que deben tener cuidadito con los que hacen golpes fuertes, ¿sí? Deben tener cuidadito con los que hacen golpes fuertes. Entonces, por eso. Pueden llegar a ser eliminados rápidos por estos. Y también una buena contra de los no muertos es un equipo full evasión, ¿sí? El altar, si bien es cierto, devuelve daño real y esas cosas, pero esto te va a proteger mucho del ejército de Móviga, ¿sí? Así que ten también cierta situación con cierta consideración contra los equipos de evasión. Y también ten cuidado con las Amiras. Amira también puede llegar a ser un dolor de cabeza bastante grande contra los equipos no muertos. Así que mucho cuidadito ahí. Mucho cuidadito. Y también tenemos otro meta, que por ejemplo está aquí. El meta con un nuevo meta que he establecido, que es con Iris, por ejemplo, Marta, Iris, Nebula, Morrigan, Corvus, también es un nuevo meta que es muy bueno, que actualmente hay que sacarle provecho a la Iris. Y si la acompañamos así, ya saben que Iris, gracias a Corvus, Iris está protegidísima de las Jasmine, ya que Jasmine es una buena contra de Iris, es que no las protegen bien. Pero si está Corvus, ya con su altar pueden protegerla. Y de igual forma de Keira también pueden proteger a nuestra Iris. Podrían ahí pensarlo y cambiar la asistencia, darle Oliver a Iris para que aguante más. Podrían, también, ¿por qué no? Es una muy buena opción. También es una excelente opción de equipo. No les digo que sea la mejor, pero es una muy buena opción. Podrían probarla. Ya que Iris, recuerden que funciona excelente en equipos de prolongación de daño. Ella necesita prolongar también el combate para que extraiga el alma y haga maravillas. Así que también puede ir muy bien una Iris aquí con nuestros no muertos. Podría. Pero ya requiere un poquito más de inversión porque estaríamos trabajando en dos magos a la vez. Iris y Morrigan, ¿sí? Ya no sería solo uno. Pero bueno, acá también es una alta inversión porque Celeste también requiere bastante inversión. Pero bueno, prácticamente entre estos dos es más económico el de Iris que el de Celeste, porque Celeste, ya les digo, sí o sí hay que trabajarla bastante para que funcione excelente Celeste. Ya hay jugadores que me pueden dar testimonio de eso, que de verdad es así. Celeste hay que trabajarla mucho, y mientras que una Iris casi no. Una Iris bajita ya puede hacer muchas maravillas, así que es un plus también. Es un poco más económico que el de acá con Celeste. Sí, es un poco más económico, no les digo que es súper. Y aquí está, así mismo, los contras son prácticamente los mismos, chicos. Son prácticamente los mismos, no hay mucha diferencia entre uno y otro. No les pongo a Helios aquí con Jasmine, no les pongo a Helios por lo que aquí va a ser un 50-50. Puede que Corvus elimine rápido al Helios antes de que muera Jasmine, podría, sí, pero no les garantizo. Puede que nuestra Jasmine muera antes. Así que por eso tampoco no lo quise ni poner ni no poner. Ya, y otro counter que me olvidé aquí también poner es Ismael. Ismael también puede llegar a eliminar muy rápido un Corvus, ¿sí? Puede llegar a eliminarlo rápido, así que mucho cuidado también con el nuevo héroe mejorado que ahora es Ismael. Con sus críticos puede causar muchos problemas a Corvus. En general los equipos críticos les dan muchos problemas a los no muertos, ¿sí? Les pueden llegar a dar muchos problemas si llevan mucho crítico. Especialmente, por ejemplo, si el crítico lo acompaña con... El crítico la acompaña a Carl, la acompaña a Dante, la acompaña a Yu, que ya de por sí tiene críticos, la acompaña a ellos. Tenga mucho cuidado, ¿sí? Que los críticos son una debilidad de los no muertos. Mucho golpe fuerte, los no muertos pueden morir fácil. ¿Ya? Si es que nuestra Morrigan no carga rápido y no se cura rápido. Así que eso. Otra opción aquí prácticamente es idéntico a la anterior, simplemente cambiamos a Marta por Dorian para que así Iris pueda aguantar bastante bien, pueda aguantar mucho más. Sin embargo, aquí ya estaría un poco más vulnerable a Yu, por ejemplo. Si ataca atrás a Yu, va a eliminar rápido a Iris, ¿sí?
o por defecto una Kayla, también vulnerable a Kayla, o también vulnerable a un tajador que se lo lleva al frente a Dorian y ya le quita el vampirismo a Iris. Se la lleva Dorian al frente y ya dijo, hasta ahí quedó con el vampirismo, entonces ya, bueno, también es una variante. Otro meta es también este, con Keira, en lugar de Jasmine, Keira. Este combo sería muy bueno, muy servicial para modalidad de campaña y quién sabe, y para arena también. También podría estarte ayudando bastante. ¿Sí? Sino que simplemente ya saben que a Keira hay que protegerla muy, pero muy bien. Muy, pero muy bien. En móvil, chicos, en móvil, este combo podría hacerles todavía más funcional que en Facebook y web. ¿Sí? En móvil, ¿por qué? Porque en móvil Keira sí es no muerto. Entonces Keira sí puede recibir las bonificaciones de Morrigan. Puede curarse gracias a Morrigan y esas cosas, ya que ella también es un no muerto en móvil. Pero en Facebook y web no lo es. Así que tendría un poquito más de complicaciones para proteger a Keira. Pero bueno, también podrían hacer la prueba. No les digo que no es servicial tampoco. Podrían evaluarlo y ustedes mismos darse cuenta si les va a funcionar ese combo o no. Y también es prácticamente económico, ¿no? Ese es literalmente también les ayuda bastante. ¿Ya? Ya. ¿Por qué? ¿Por qué se dan cuenta que siempre pongo en los equipos no muertos? Pongo de preferencia un apoyo adicional a Morrigan, ¿ya? Esto es una estrategia de inversión, chicos, que después de explicarles esto ya les digo el porqué. Eso es una estrategia de inversión muy buena que pueden hacer para su equipo de no muertos con Morrigan, porque Morrigan es una de las piezas también más importantes del equipo de no muertos, ¿sí? Morrigan, de hecho, chicos, les soy honesto, Morrigan tiene que, en preferencia, tener el mismo poder que su papá. Ambos tienen que ir a la par, ¿sí? Aquí. Solo para esto, chicos, solamente para esta ocasión, güey, escuchen bien, solo por este video les digo, solo por este video. En este video de No Muertos es indispensable que tengan igualdad de condición entre Corvus y Morrigan, ¿sí? Entre Corvus y Morrigan, porque ambas son piezas muy importantes. Aquí no hay prioridad Corvus, no hay prioridad Morrigan, no, los dos por igual. Tanto Corvus como Morrigan son un solo paquete. Ambos ayudan muchísimo, así que ambos tienes que trabajarlos bastante bien. Si ya te vas a poner un poquito más crítico, con un poquito más de, pues ya de criterio, podrías decirme que también Corvus por lo que recibe los primeros golpes. Eso sí, no te lo voy a negar. Pero prácticamente yo me refiero en igualdad de condiciones en situaciones de glifos, de aspectos, etcétera. O sea, llevarlos a la par. Tratar, digo tratar, no les obligo tampoco que lo hagan sí o sí. Traten de que Corvus y Morrigan lleven el mismo ritmo, ¿sí? Ya que ellos son muy importantes en el combate. Demasiado, ¿sí? Ambos son un mismo paquete. Ambos se necesitan muchísimo. El uno y el otro. ¿Ya? Acá hay otro combo con no muertos que aquí prácticamente es con Phobos. Es con Phobos. Y también funciona muy bien, ya lo vieron uno, el equipo de defensa que tiene Hanzo actualmente en la arena. Es este, pero en lugar de Celeste, Isaac. Entonces, también sale muy bueno, ¿por qué no? Phobos ayuda también bastante para resistir contra equipos mágicos. Por eso aquí ya no la ven a Amira. Phobos, chicos, es una muy buena opción. Una muy buena opción de protegerse de Amira. Phobos, Marcus, Maya son excelentes opciones para protegerse de Amira. ¿Sí? Pero eso sí, tienen que utilizarlo en manual. Porque si ustedes no los activan en el momento ideal para cuando las monedas vayan a explotar en tu equipo, de nada te sirve llevar a Maya, Phobos, etc. Ahí sí es indispensable el manual. En automático vas a tener suerte para protegerte de las monedas de Amira. Pero en manual sí puedes protegerte, ¿sí? Ya les voy a enseñar más adelante cómo podrían hacerlo. Ya que prácticamente a muchos jugadores les está dando un gran dolor de cabeza protegerse de las monedas de Amira. Es que prácticamente es difícil. Es difícil. Es difícil protegerse de las monedas de Amira. Pero ya les digo, una muy buena forma de hacerlo es con. Una muy buena forma de hacerlo es con esos héroes. Con Phobos, con Maya, con Thea. Con Thea o con también Pepi. Por darles ejemplos, los héroes que proporcionan resistencia mágica de artefacto. Peguitos, por favor, ahorita no. Me dañan el ambiente. Estamos ahorita actualmente en ambiente de no muertos. Oh. Entonces, bueno. Ya. Y también tenemos a otra combinación que también puede ser con Jordan.
que es Marta, Jorgen, Celeste y los no muertos. Jorgen te puede ayudar a ganar una gran cantidad de tiempo, pero prácticamente es más, este combo de aquí es más defensivo que ofensivo, al igual que el que lleva a Phobos. El que lleva a Phobos, el que lleva acá también a Jorgen, es más para defender que para atacar, ¿sí? Para defender. No es muy buena idea atacar con un Phobos, ¿sí? Porque recuerden que Phobos no tiene mucha penetración mágica, así que Phobos no es que le pueda hacer una gran cantidad de daño a los tanques, ¿sí? Phobos no puede eliminar un tanque. Y los no muertos, pues prácticamente entre ellos van a tardar mucho tiempo. Puedes estamparte por tiempo, ¿sí? Mucho cuidadito con eso. Este combo es más defensivo, ¿sí? Aquí mismo les voy a escribir. Defensivo, no es ofensivo, ¿sí? Ese combo es más defensivo que ofensivo. Aquí les especifico, defensivo. Y acá también, defensivo. Para que no se armen exclusivamente un equipo para defender, ¿no? Les especifico eso, defensivo. Aquí mismo les pongo, defensivo. ¿Sí? Si es que no tienen defensa, si no dice defensivo, quiere decir que puede servir para las dos cosas, ¿sí? Puede servir para las dos, tanto para atacar como para defender. Pero si solo dice aquí defensivo, quiere decir que más se inclina a eso, a defender que a atacar, ¿sí? Ya, no se olviden de esa situación. Este de igual forma. Pero bueno, este sí puede ser un poco más ofensivo, ya que está Celeste. Celeste puede ayudar a eliminar a los tanques. Y este, pues, también puede ayudar a Celeste, pero no convence del todo. Yo me inclino más defensivo de igual forma que ofensivo. ¿Ya? Este sí podría ser para las dos cosas. Es otro meta con Amira, que también podría funcionar muy bien. Amira podría protegerte de algunas situaciones de golpes críticos que tanto les hacen problema. Ah, mira, chicos, es una counter pasiva de una de las desventajas de nuestro Corvus, como un Ismael, o un Dante que lleve críticos, o un Karr que lleve a críticos, o cualquier equipo que lleve Sebastián. Ah, mira, puede hacer un comodín, un as bajo de la manga que te puede ayudar mucho. Si es que estás escuchando Hanzo, trata de hacer la prueba con Amira contra equipos críticos. Contra equipos que te puedan dar muchos problemas. Y recuerden que también Amira, de lo que se ha demostrado hasta el momento, Amira puede también hacer una muy buena contra de Iris, ¿sí? Amira puede llegar a eliminar rápido a una Iris. Podría también. Gracias a la gran cantidad de daño que hace. Y ya les he subido algunas repeticiones de batalla. Como Amira elimina prácticamente fácil, entre comillas, a Iris, ¿sí? Podría ser una especie de contra, pero no del todo. Es un 50-50, ¿sí? Eso sucede porque Iris no puede recibir asistencia de Axel y puede morir de un golpe por Amira. Así que, punto para Amira. Entonces, ese es el último de los meta. De aquí hay otra combinación que es con Dante. Esto prácticamente no es que digamos que sea meta-meta. Pero bueno, también podría funcionar con Dante. Para que les dé evasión y aguante más contra algunas situaciones de equipos físicos como Yu, Karr, etc. Podría ayudar también un Dante bastante bien a los no muertos. También podría hacer con este combo, con este de acá. Y así, aquí ven algunas combinaciones, chicos, que no se preocupen que todas las combinaciones se las subo al drive, ¿sí? En el drive del canal ustedes pueden encontrar todas las combinaciones y ¿sí? Todas las combinaciones. Y el último, esa es la última combinación que les puedo proponer. De ahí me dirás, tan poquito que pues, es lo que hay, chicos. Es que combinaciones con los muertos no es que existan tantas que digamos, ¿sí? No es que existan tantas, pero bueno, por ahí puede que exista algún jugador que esté ocupando alguna otra combinación. Pero los metas son los que les acabo de mencionar en este video, los que son más populares. Hay otro que tampoco está aquí, que yo lo recomendé a Crow, que es Marta, Jorgen, Celeste y los dos no muertos. También es un muy buen combo, defensivo más que ofensivo. Este de aquí prácticamente, este es el que le recomendé a Hanzo para defender. Muy bueno. Una gran capacidad de regeneración. Jorgen bloquea la energía y si asistes a Biscuit con Corvus, puedes garantizar un poquito más de que los Sebastián no alcanzan a protegerse del bloqueo de energía de Jorgen, ¿sí? Podrías asistirlo de Biscuit. Podrías, dependiendo de cómo tengas a tu Corvus y si ves que aguanta o no. Ya. Eso, chicos. Como Dante y el no muerto poderoso, que prácticamente utilizamos a Orión, ¿sí? Potenciada por Nebulosa, en lugar de Iris. Porque entre Iris y Orión, chicos, Orión puede llegar a hacer mucho más daño que Iris. Podría, porque es mucho más veloz en cuestión de tiempo, ¿no? En cuestión de tiempo, Orión puede llegar a hacer más daño que Iris si está potenciado de Nebulosa. Ya que Iris requiere más tiempo que Orión, ¿sí?
Entonces, Orión podría ser una muy buena opción para enfrentar a jefes, por ejemplo. Este podría ser un muy buen combo para enfrentar a jefes. Podría ser un muy buen combo. Ahí ya va a depender mucho de tus gustos también y de tu bolsillo. Porque aquí sí ya tendrías que trabajar en dos magos, sí o sí. Orión y Mogigan, ¿no? Ya. Eso sería todo, chicos, por las combinaciones no muertos que yo les puedo recomendar, ¿sí? Recuerden que debajo de este vídeo en la descripción queda el drive para que ustedes puedan tener acceso a las combinaciones, ¿sí? Que ya les digo, no son muchas, pero bueno, para que les sirva, pues ahí están. Ahí quedarán en el drive del canal y podrán descargarlo cuando ustedes gusten. Es totalmente gratuito, no les cobro nada. Sí, no les cobro nada. Ya, y la última estrategia de inversión, chicos, que ya les digo por qué motivo yo recomiendo que sí o sí incorporen un soporte adicional a Mogigan como una Nebulosa, un Sebastián o un Isaac. Es por este motivo de inversión que les voy a mencionar en este momento. Vamos allá, la última partecita. Hola chicos, de nuevo. Entonces vamos a ir a la última parte ya para explicarles el por qué es una muy buena estrategia de inversión que ustedes trabajen en un soporte. Preferiblemente Sebastián junto con Mogigan, ya que Sebastián les apoya mucho a sus calaveritas. Ya vieron lo que sucedió contra Seymour, les dio muchos críticos y les apoyó muchísimo. Y encima, pues ya por si Mogigan proporciona penetración de armadura a sus calaveritas. Así que, ojito ahí, hay que tener cuidado con las calaveras de Mogigan, no se las tomen a la ligera, ¿sí? Entonces, la estrategia de inversión es esta, porque yo les digo que es un buen soporte, porque Mogigan también se encuentra en la gama de los se encuentra en la gama de los del apoyo. Entonces, si ustedes trabajan en Mogigan, que por eso es el equipo no muerto, sería una muy buena idea que ustedes también trabajen en Sebastián, en Nebulosa o en la misma Amira, por ejemplo, porque estarían ahogándose en cuestión de gama de gol para que no tengan que invertir en un lado, en otro y así ahoguen muchísimas estrellitas y les pueda hacer un poquito más estratégica la inversión, ¿sí? Eso nada más, chicos. Entonces es una muy buena opción que ustedes pueden trabajar. Entonces, eso sería todo por el vídeo de hoy, querido amigo, amiga. Si te ha gustado el equipo de No Muertos, cuéntame en la caja de comentarios si es que piensas hacerte uno. Es muy bueno, ya vieron los resultados. En la arena prácticamente Hanzo está en el puesto 36 con esta cantidad de poder. En el servidor 50 y 58, 58, 58, que es uno de los servidores, no es tan antiguo, es intermedio, no es ni antiguo ni nuevo. Es pasable. Pero para que tenga esos puestos en la arena, quiere decir que le va muy bien. Muy bien, Hanzo. Hanzo, creo que dije Crow otra vez. Ay, Hanzo. Gracias, de por sí, gracias, Hanzo, por proporcionarme tu cuenta de Hero Wars para poder compartir la experiencia con los no muertos, a los queridos amigos que nos están viendo en este momento. Y de por sí te felicito, amigo. De verdad que tienes un equipo de no muertos bastante bueno, bastante resistente. Hizo maravillas a Seymour. A Seymour no puede hacerles frente a ellos. Prácticamente ganan de sobra. Con un minuto de sobra, de hecho. Y uff. Mi respeto para tus no muertos, Hanzo. Mi respeto, me saco el sombrero. ¿Sí? Recuerden que también el altar de este también le viene rápido a las cristas. Tengan cuidado con esa situación. Por el motivo de las espinas. Eso, chicos, sin nada más que decir, yo me despido. Les ha saludado de Greedy, ya saben, soy el cucaracho de Hero Wars. Así ustedes me pueden encontrar en Facebook con total confianza, me pueden escribir y decirme cualquier cosa. Soy tu fan, no sé, lo que tú quieras decirme, tus más profundos sentimientos. Que por cierto, aprovecho y les digo que espero que hayan pasado un muy bonito, feliz 14 de febrero, San Valentín. Espero que hayas disculpado a tu ex y puedas haber y todo haya salido bien para volver con él o ella. Espero que todo haya salido bien. Y si no, pues que hayas pasado bonito con tus amistades, si es que eres un soltero de corazón. Que hayas pasado muy bonito el 14 de febrero. Muchas gracias por haberme acompañado en este vídeo. Recuerde, como vuelvo, repito, soy el cucaracho de Hero Wars. Si quieres contactarme, hazlo con total confianza. En WhatsApp, tenemos también un chat de WhatsApp donde estamos también 24/7 activos. Estamos respondiendo cualquier pregunta que tú nos hagas. 24/7 estamos allá. Y también tenemos un Discord. Tenemos un Discord donde de vez en cuando hacemos llamadas para no solamente conversar de Hero Wars, sino también de otras situaciones de vida. Así que siéntete con total confianza de unirte a los grupos. Y así nosotros te podemos dar un mejor seguimiento que por aquí en YouTube, ¿sí? Ya.
Nuevamente, Hanso, muchas gracias por tu cuenta, te agradezco de corazón, gracias por apoyarla para que así nuestros queridos amigos espectadores puedan ver en acción a los no muertos. ¿Sí? No les pude mostrar la guerra de gremios porque ya les digo, por razones obvias, no actualmente no está activa, y que no podrías decirle, pero déjenme ver si tal vez en el Co, en el Clash of Worlds, Hanso no atacaba ninguna posición, vamos a ver si se... Si es que él le atacó o no, vamos a ver si es que ya atacó. Creo que había atacado. Vamos a ver si se puede. No me di cuenta, al principio salía. Pero vamos a ver si se puede. Si no, pues ya no es culpa, chicos. Se intentó. Vamos a ver. Creo que no ha atacado. Creo que no, ¿verdad? No, no ha atacado. No, sí, atacó. Ya no están los no muertos, claro, ya atacó. Una pena, no se puede. Bueno, ni modo. Pero bueno, ya vieron su potencial en la red, que más que suficiente. Ahora sí, chicos, me despido. Que les vaya muy bien. En ese caso, Hanso fuera. Wonderwall fuera. Chaito, que las persigan los dos muertos. Cuidado, les jalan los pies esta noche. Tendrás muchas cosas en que pensar, sobre todo esta noche, antes de irte a dormir.